Póker de Ases, programa de opinión en temas de interés social, con Carlos Mondragón, Jesús Moreno, Paco Laiseca y un invitado especial cada semana. Póker de Ases, una producción de... Hoy es martes, estimada audiencia. Bienvenidos todos. Hoy es día de Póker de Ases. En una alianza de Enfoque Coyote y Líderes de Opinión con Moreno y Mondragón, transmitimos para todos ustedes desde el Centro de Operaciones de Enfoque Coyote, localizado al pie del Cerro de la Venta, en la puerta de entrada al Bajío, San Juan del Río, Querétaro. El Seguro Social en México. ¿Cuánto cuesta al patrón esa afiliación y todos los asuntos vinculados al Seguro Social? Tema vigente de mucha actualidad y que hoy es de un interés general. El derecho del Seguro Social protege a los miembros más vulnerables de la sociedad, asegurando los bienes y servicios necesarios para vivir de manera digna y decorosa. Este concepto en México tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizado por el Estado. En la actualidad, México cuenta con varios sistemas de seguridad social, pero de todo ello platicaremos con alguien que consideramos que después de acreditar 28 años de laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, posee la capacidad, los conocimientos y la experiencia que la institución le permitió adquirir. Ella es contadora pública. Carlitos Mondragón, si de favor nos indicas quiénes están en la mesa para iniciar con este tema verdaderamente de interés general de la sociedad. Gracias, don Jesús, de Líderes de Opinión. Y por ahí Paco Laiseca, hoy coaching profesional, que lo felicitamos por la certificación y nos dará prácticamente a fines de este mes una ponencia interesante sobre los valores en los medios de comunicación. Muchas gracias. Con gusto. Me pedía tocar este tema y me decía, pues trae un contador, y le traje un contador. Un contador de altura. Una mujer que les presumo, fue mi jefa en el Seguro Social. Cuando yo estuve en el grupo de ejecución fiscal del Seguro Social, porque éramos muy buenos para cobrar, independientemente de lo que puedas decir, Paco, de los servicios. Pero estamos hablando de la contadora amiga mía, Rosa María Juárez Ledesma, quien fuera exfuncionaria pública por 28 años, dio servicio, trabajó en el Seguro Social, en Auditoría Patrones, jefa de oficina para cobros en San Juan del Río y jefa de supervisión de afiliación vigencia en Querétaro, quien pasó en puestos muy importantes a donde de veras, como dice don Jesús, pega y rasga, a donde tenía que tener contacto con gente inconforme, incluso hasta molesta, por la forma en que muchas veces se tiene que hacer un cobro de obligaciones de cuotas obrero-patronales. ¿Cómo ves, Paco? Traje a quien tú me pedías, un perfil extraordinario, con gran experiencia. Pues muy bien, Carlos, bienvenidos, Jesús, y pues nuestra invitada, la contador público Rosa María Juárez Ledesma. Padrísimo, porque es un tema que creo que es de interés para todos. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos alguna relación de una o de otra manera con el Seguro Social, pues hemos tenido problemas o hemos tenido conflictos, y también tenemos mucho desconocimiento del tema, ¿no? Entonces creo que va a ser un tema súper importante y súper interesante, y qué mejor pues con un especialista. Así es que bienvenida, contadora público Rosa María Juárez Ledesma. Adelante, Rosy. Gracias pues por la invitación que tan amablemente me hicieron llegar. Vamos a platicar un poquito de estas obligaciones que tienen los patrones
en cumplir con una ley que ya está establecida y que por falta de, a lo mejor, de conocimiento, pues desconocen esos puntos finos que deben de cumplir a cambio de un derecho que le van a dar a sus trabajadores. ¿Sí? Las obligaciones y los beneficios, vamos empezando por ahí, ¿no? Ok, es correcto. Para empezar, dice el artículo 12 de la ley, ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Sí? Prácticamente todos aquellos que van a tener una relación de trabajo, que van a ejecutarlo de manera personal, que van a recibir una remuneración y que va a haber una subordinación. Con esos tres elementos son los puntos que el patrón debe de siempre tener muy presente y consciente para decir, tengo la obligación de asegurar a mis trabajadores. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo lo tengo que hacer? ¿Con qué salario? La misma ley. Todo está en ley. A lo mejor yo no les voy a mencionar muchos artículos para tratarlo de hacerlo más ameno, más claro, pero finalmente, si un patrón contrata a una persona para realizar un trabajo de manera personal y hay una remuneración y subordinado, tiene que asegurarlo al Seguro Social, ¿sí? El Seguro Social es el instrumento que la ley le está otorgando para que dé, pues es que todos cumplamos. Esta obligación es tripartita. Interviene el gobierno, intervienen los trabajadores y el patrón. El gobierno de alguna manera aporta una cantidad para que se otorguen esos beneficios, porque luego hacemos la comparación luego que es un impuesto. En teoría así lo ve el patrón, ¿no? A diferencia de los impuestos con el SAT, que también se destinan pues para otras situaciones de la población, en el caso del Seguro Social es un servicio más inmediato. ¿Por qué? Porque hay que dar la asistencia médica para empezar. Y la Seguridad Social no contempla nada más darle servicios médicos. Es decir, darles guarderías, por ejemplo, que es otra rama del Seguro Social, que todos los trabajadores tienen derecho a llevar a sus hijos cuando ellos están laborando. Entonces es un 1% que el trabajador paga dentro de ese porcentaje total de cuotas. ¿Cuánto es lo que paga? Más o menos estamos estimando que es un 30% adicional a lo que paga en nómina. Pero ese 30% son las cuotas de Seguro Social, que es la rama de enfermedades y maternidades, riesgos de trabajo, que es otro punto también muy, muy importante. No todos los empresarios pagan el mismo porcentaje porque va a depender de la actividad que realicen. Y esta va desde el 0.50% hasta el 15%, dependiendo de la actividad. Más adelante les platico cómo se mueve este lo del riesgo de trabajo. A mí me gustaría mucho, comentas que lo que integra el Seguro Social, hablando de una relación patrón-trabajador, una de las partes es los servicios médicos, otra de las partes es guardería. ¿Guardería? Tengo entendido que también en esto se integra el tema de las pensiones. Así ¿sí? es. ¿Qué más correcto. Incluye esto? Incluye también de alguna manera las prestaciones económicas, que es el pago de subsidios cuando el trabajador se encuentra incapacitado por X situación. Uh-huh. Ya sea por enfermedad general, porque sufrió un riesgo de trabajo, inclusive en trayecto, que muchas veces no necesitó estar en la empresa para que se le calificara como un riesgo de trabajo. O sea, el trabajador está protegido desde que sale de su casa hasta que llega a la empresa. Esas serían otras prestaciones. Los centros vacacionales que también pues, pueden tener derecho a esa parte y que también los desconocemos. Dentro de la atención médica, pues todo a todos los niveles, aquel instituto habla de primero, segundo y tercer nivel, dependiendo del tipo de enfermedad que se tenga. Se concentra en la Ciudad de México todas las especialidades y que bueno, también es otra de los servicios que ofrece esta Seguridad Social. Uh-huh.
En esto que comentas de que todas las especialidades están en la Ciudad de México, ¿incluye también los gastos de las personas para trasladarse a estas especialidades? Les dan un apoyo. Anteriormente era suficiente y sí cubría esa necesidad, ¿no? Ahora lo manejan como un apoyo porque la cantidad es mínima. Sin embargo, también hay el servicio del transporte que los lleva desde la ciudad de Querétaro hasta la Ciudad de México, sin costo para el derechohabiente, el asegurado y el acompañante, porque debe de llevar una persona. Así es. Pues muy interesante, Carlos, saber todo lo que incluye el Seguro Social y que seguramente muchos no teníamos la certeza total de esto. Y es bueno, pues, informar con un especialista todo lo que incluye las cuotas como patrón o lo que incluye, o que aquí me gustaría que nos fuéramos a esa parte, cuáles son las obligaciones del patrón y cuáles son las obligaciones del trabajador. Pero antes que nos vayamos a esto de las obligaciones de uno u otro, me gustaría comentarte, Paco, que Rosa María Juárez Ledesma, conocida en San Juan del Río y en Querétaro como Rosy Juárez, una profesional en esto del Seguro Social, ¿sí? Tiene ya 9 años que salió, se jubiló del Seguro Social y tiene ahora su firma. Y me gustaría que nos compartiera, porque ella nos puede asesorar, y sobre todo los patrones, porque en una obra muchas veces el patrón siente un gasto muy fuerte al pagar lo de los trabajadores, que a veces puede llegar uno y se va y ya no regresa, ¿no? Entonces, pero el pago continúa, ¿no? Esas bajas, altas, sobre todo esa movilidad que existen en trabajos como si fuera directamente en un área muy fuerte como es la construcción, ¿sí? Sí se le pega muy duro al trabajador de la construcción, sobre todo al patrón, porque las primas, estamos hablando del pago, el porcentaje que se da, son altos. Me gustaría que nos platicara ella de esto, porque se desconoce también y a veces los constructores prefieren no pagar y luego les sale más caro, porque si se accidenta un trabajador que va llegando, imagínate, hoy entra un trabajador y se accidenta, ya eso provoca que suba lo que es el riesgo, ¿no? La prima del riesgo, ¿no? El grado de riesgo. Y se le cobra más todavía, ¿no? Fíjate que de lo que comentas, algo bien importante es que no necesariamente el patrón no quiere asegurarlos. Actualmente los trabajadores no quieren ser asegurados porque la calidad del servicio del Seguro Social está muy mala. No encuentran ni medicinas, ni recetas, ni doctores. Y la verdad, en la actualidad les está yendo muy mal con esto. Entonces, no nada más el patrón es el que no quiere que contratar o pagar este seguro, sino que los mismos trabajadores quieren evitar estar asegurados con el Seguro Social. Te voy a debatir tantito antes que intervenga Rosy Juárez. En lo personal, los beneficios que he recibido del Seguro Social, ¿sí?, han sido muchísimos, porque efectivamente en una clínica puede ser maltratado la persona que va a recibir el servicio, porque les falta muchas veces hasta sensibilidad. Y un médico recibe aproximadamente 50 pacientes en un turno para atenderlos. ¿Cómo te va a recibir un médico cansado? Y sí, hay muchas deficiencias. Pero si tú llegas a especialidades del siglo XXI, te puedo decir que la atención y el profesionalismo de gente que labora ya y el costo-beneficio de haber pagado un seguro social, ¿sí?, se nota. Ahí es cuando se nota el trabajo y el estar asegurado. Mi padre estuvo hospitalizado ahí. Mi mamá tuvo algunos problemas y estuvo hospitalizada en el Magdalena de Salinas. Una reconstrucción que le hicieron. La hija de mi mujer estuvo en el siglo XXI. Y yo te puedo decir que lo que se pagó del seguro social fue mínimo de las cuotas que nosotros hicimos del servicio y la atención médica de ese nivel. Pero sí me gustaría, Rosy, nada más quería yo comentarle a Paco,
para que no piense que en el Seguro Social todo es malo. Claro. Hay muchas cosas buenas. Adelante. Claro, entiendo esa parte que comenta Paco, que efectivamente trabajadores no quieren Seguro Social, porque ven su necesidad inmediata. Ellos, si les dices, te voy a dar 1,000 pesos más, no te doy Seguro Social, adelante, lo dicen. Muy bien, sí. Continuamos con la parte, es un verdadero dilema. La gente luego les dice en el mercado informal que por donde quiera el ambulataje ha crecido. Oye, pero va el seguro. No, yo no necesito seguro. Lo que necesito es dinero en efectivo. Así yo es. Necesito cash. Así es. Con eso regresamos, estimada audiencia, ahorita después de un breve corte y continuamos con el tema. Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate. Decide. Abre puertas, elige el camino. Y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Sí, decíamos que hoy en día pues la gente dice, yo no requiero el seguro, lo que necesito es, necesito efectivo, necesito dinero. Y el estar en el seguro me implica una circunstancia así que dijo Rosy Juárez, este experto hoy aquí con nosotros, que hace el favor de acompañarnos en la mesa. Algo muy cierto, una gran verdad. Solo ve el trabajador en la inmediatez. Pero hay algo, miren, que de verdad es sabido por todos, que quiebra y causa un quebrante económico en las familias cuando estamos ante una enfermedad de esas que Dios guarde la hora. De esas como las oncológicas, de esas como las que entra la gente en un shock de algo, de esas de cirugía corazón abierto, de esas que quiebran económicamente a las familias y no va a haber dinero que alcance. Entonces es cuando entra la seguridad social, lo que quizás de pronto no se ve. Pero luego también fíjense que viene la parte que detona la obra pública, que detona muchísimas circunstancias la obra pública, y ahí también los constructores, bueno, pues es un negocio, hoy lo que escasea más en este país es el trabajo, y a veces hay que participar en las licitaciones públicas. ¿Verdad? Por regla general, la obra pública se licita, dice la ley de obras públicas federal. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de optimizar los recursos? A veces no hay la suficiente información y ya se siente el constructor, el empresario, de por sí ya que está haciendo erogaciones por los impuestos vía SAT. ¿Hay que pagar también del seguro? También hay que pagar del seguro. Hay que pagar la renta, hay que pagar el agua, la luz, internet, la gasolina, el parque vehicular, la telefonía. Entonces, ¿qué está pasando, no? Pero a veces hay formas. Como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y ahí es donde entra la gente de la experiencia. A ver, espérenme, señores constructores. Hay formas que sin evadir la ley, ustedes van a obtener... van a retener para sus ingresos un poquito más. Ahí es donde entra la experiencia. Ahí es donde uno en esos momentos casi de apuro se truena los dedos el constructor o el empresario y dice, bueno, ahorita como que quién me coachea. Habla a tal institución y llama a la gente en esos momentos de desesperación. Y contesta el conmutador, y contesta otro, y contesta, y la fila, y dice, mejor cuélgale. Y bueno, ahí es donde entran los expertos. Y es bueno que se sepa que existe gente, ¿verdad?, que estuvo adentro, al interior, decíamos a veces nosotros en Pemex, de las tripas del monstruo. Y por supuesto que sabe bien cómo se manejan ciertas cosas. Sí nos gustaría, Rosy Juárez, que usted que está ahora... brindando servicios de apoyo, ¿por qué no?, de consultoría, díganos en dónde está su despacho,
su correo electrónico, su teléfono, para que la gente sepa recurrir, a quién recurrir, a un experto recurrir para un coacheo, para una asesoría que le deje, que le permita obtener algún ingreso. Antes de continuar con el tema, si de favor nos indica cómo se llama su despacho, su consultoría y sus datos generales. Gracias. El despacho son servicios de seguridad social, así lo tengo etiquetado. Estoy en la ciudad de Querétaro, en Residencial El Refugio. Mi correo electrónico es rosy@gmail.com. Mi teléfono es el 442-128-0538. Muy bien. Y ahora con lo que estábamos platicando, Paco. Pues, insisto, y entiendo, el Seguro Social tiene grandes especialistas y tiene grandiosas instalaciones. Pero bueno, al final del día el que se queja no soy yo. Los que se están quejando son los empleados, los trabajadores. Los que ya no quieren estar asegurados son los trabajadores. ¿Por qué? Por la, insisto, por la mala calidad de los servicios, por la falta de medicamentos y por los grandes y graves problemas que tiene el Seguro Social. Y no se diga esta pobre mujer queretana que le cortaron las piernas por una infección en vías urinarias, ¿no? Yo no digo quién fue o quién tiene la culpa, qué, y lo que digo es, más que una acusación es una pregunta. ¿Qué pasó? Faltan recursos, falta personal, falta administración, falta profesionalismo. ¿Qué es lo que está pasando? Y todos los patrones siguen pagando las cuotas, que si no mal recuerdo es un mes baja y un mes alta, son dos números diferentes dependiendo del mes, y se paga y se paga y se pagan dinero. ¿Y dónde está el dinero si las condiciones de los hospitales y la calidad de los servicios está en esas condiciones actuales? Rosy. Sí, efectivamente, o sea, no vamos a cegarnos a esta parte que lo estás observando y que la población lo ve. Sin embargo, yo considero que aquí es la participación de hacer la parte que le toca a cada persona. ¿Qué le toca hacer al trabajador para que tenga estos derechos? Yo les comentaba hace un momento que hay veces que el trabajador ni siquiera sabe cómo dirigirse a la institución a exigir, porque es exigir un derecho que tiene. El simple hecho de que se presente en una ventanilla y le digan, no, tú estás en baja, eso es muchas veces falso. ¿Por qué? Porque desconocen que hay subsistemas. A lo mejor es muy complejo esto, pero ellos al grano van, quieren consulta médica, pero ni siquiera se han inscrito, ni han inscrito a sus beneficiarios para tener ese derecho. Una vez que el patrón da de alta a su trabajador, le entrega un aviso, lleva su número de seguridad social. Ese documento les va a servir y ahora lo pueden hacer hasta por internet. Ya no necesitan hacerlo de manera presencial. Afortunadamente la tecnología ha avanzado mucho en ese tema y todos los trámites pues se han optimizado. Desafortunadamente el trabajador no hace la parte que le toca, porque es bien cierto, dicen, bueno, ya me registro en la clínica, registro a mis beneficiarios. Ah, pues entonces sí, tienes que exigir tu derecho de que te den esa atención, de que te den el medicamento. Yo sé que es un poquito complejo porque a lo mejor entraríamos a una polémica de hasta de intereses, no sé, a nivel política, otra situación, cómo se maneja lo que es la seguridad social. Sin embargo, también hay que concientizar a los trabajadores y que si ahorita en un futuro dicen, no, pues a mí no me va a pasar nada, yo no ocupo seguro social, es mentira, porque uno no sabe en qué momento. ¿Cómo se puede decir? La necesidad más inmediata es tan sencilla cuando se incapacita. ¿Quién les va a pagar cuando ellos no estén laborando? Ellos tienen dinero si trabajan, pero precisamente por eso está esa otra prestación. Se incapacitan, le pagan su sueldo o una parte en este caso, todo dependiendo qué tipo de accidente haya tenido o enfermedad. Para el caso de cuando los incapacitan por riesgo de trabajo o en trayecto,
su incapacidad es el pago al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrón no va a pagarle esa semana o los días que esté incapacitado y el instituto va a subsidiar ese pago. Cuando es el riesgo de trabajo, se paga un 100%. Cuando es enfermedad general, el instituto paga el 60% a partir del cuarto día y los tres primeros días no se pagan. Siempre se va a pagar a partir del cuarto día y a un 60%. Dice el trabajador, ¿quién me va a pagar la otra parte? Pues no, o sea, no se paga, no está estipulado por ley, así es como un seguro de auto, yo siempre lo comparo. Cuando tú tienes un accidente y haces uso del seguro del automóvil, pagas un deducible. O sea, nunca vas a recibir un pago al 100% como estuvieras. Y si aunado a esto le sumamos que no está registrado con el salario real que gana el trabajador, pues se complica. Y la primera reacción del trabajador cuando dice, me dieron 500 pesos cuando yo gano 1,000, ¿por qué? Empiezan los cuestionamientos. Y luego atacando al Seguro Social en cierta forma, cuando debemos de ver el origen. ¿Y de qué depende eso? Pues que el patrón sí inscriba a sus trabajadores con el salario real. Yo me voy a la parte del patrón y me dicen, no, pues si así pago un dineral. Yo les comentaba que más o menos se paga un 30% entre las cuotas mensuales, que son de las ramas que ya les mencioné, las de retiro, que es el RCB, que comúnmente lo manejamos, que son las cuotas bimestrales, retiro, cesantía y vejez, o sea, se paga para esas ramas y por invalidez y vida. Esos son los pagos bimestrales. Y le sumamos la parte del Infonavit, que también luego muchas veces no lo contemplamos, es un 5%. Entonces, más o menos todos esos porcentajes, más o menos llegan a un 30%. Entonces, el patrón dice, pues yo lo registro con un salario mínimo. Bueno, pues de alguna manera ya estás cumpliendo, pero no al 100. Porque justo cuando se incapacita, el Seguro Social no le va a pagar con su salario real. ¿Sí? El trabajador lo desconoce. Ahora, la ley del Seguro Social también dice, bueno, ¿cómo debes de integrar el salario de tu trabajador? Muchas veces desconocemos esa parte. El patrón tiene todo el derecho de decidir a la hora que contrata a una persona cuánto le va a pagar. Y si la contraparte lo acepta, se está alquilando para eso y sobre ese sueldo. ¿Sí? Aquí lo importante es concientizar al trabajador. Tu salario va a ser un salario mínimo, pero ¿qué crees que te voy a otorgar prestaciones que el mismo instituto me lo permite, hablando del Seguro Social? El artículo 27 de la ley dice cómo se debe integrar el salario del trabajador. Es un concepto bien importante. En términos generales, todo integra. Sin embargo, vienen unas excepciones. Dice, si el patrón te otorga algunas prestaciones como puntualidad, asistencia, despensa, tiempo extra, fondo de ahorro, viene una lista. Y ahí vienen los parámetros, los límites para que el patrón le pueda otorgar sin que integre al salario del trabajador. Eso es bien importante porque muchas veces dicen, es que tú tienes a tus trabajadores con salario mínimo. No, espérame. Sigan, los tengo registrados con un salario mínimo, pero reciben unas prestaciones y están firmadas porque mira, aquí está su contrato individual de trabajo. Él aceptó estas condiciones. Habrá patrones que no, dicen no, yo si ganan 1,000 pesos, esos 1,000 pesos yo no les otorgo prestaciones y sobre eso les integro. ¿Cómo se integra? Con las prestaciones mínimas que la Ley Federal del Trabajo establece. Son 15 días de aguinaldo, 25% de prima de vacaciones y los 6 días para el primer año de vacaciones, 8 para el siguiente y así hasta llegar a los 10 días durante 5 años. Entonces, en resumen, se hace un factor de integración del punto 0452. Entonces, si una persona gana 100 pesos, para que me valga el ejemplo, al Seguro Social lo va a registrar con 104.52. Ese va a ser su salario diario integrado y a lo que está obligado el patrón, si es con un salario mínimo. Si fuera con un de dos salarios, igual se va a aplicar. Si dos salarios representan 200 pesos, pues le vamos a aplicar ese punto 0452 para
reportarlo al Seguro Social. Ya no hablo si se meten a la cuestión de otorgarles otro tipo de prestaciones. Fíjate, pues con ello, Carlitos, perdón, antes de que nos entre el corte automático por software, hacemos un corte y regresamos brevemente. Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. ¿Y todo lo hacemos? En tacones. Eso del Seguro Social es tan interesante, Paco, y te puedo decir que compartí muchos años de experiencia con Rosy. Yo estuve en Auditoría Platones primero, y después estuve en Ejecución Fiscal, y luego coordiné el grupo de Ejecución Fiscal, y aprendimos a cobrarle al patrón y que quedara contento. Es difícil tú llegar a un lugar y decirle que vas a cobrarle o que lo vas a embargar. Muchas veces, según la situación, es un embargo que le llamamos precautorio o un embargo con extracción de bienes, que son cosas diferentes. El embargo precautorio es dejar los bienes contigo, ¿sí? Y te acercamos para que hagas un convenio. Y la extracción de bienes es llevarnos las cosas, se te deje el acta correspondiente, la firmas para que lo que se extrajo se lleve a bodega y también acercarte porque no has querido pagar o porque tienes muchos atrasos o porque ya vas a desaparecer y estamos nosotros previniendo esa masa, porque los primeros que llevan mano para el remate de los bienes es Seguro Social y después trabajadores, si no me equivoco, ¿sí? Y después los demás, porque puede haber más gente a quien se le deba. Pero lo importante, que lo que te quiero decir, Paco, es que yo en alguna ocasión construí una casa. Esa casa alquilé o renté los servicios de un arquitecto. Ese arquitecto no le había dado Seguro Social al albañil y a su peón. Yo ni siquiera lo conocía, porque esa casa la tenía en determinado lugar y la estaban construyendo. Y un día me llega a las puertas, no sé cómo consigue mi domicilio, llega a las puertas de mi casa porque el albañil le había pegado a un clavo, saltó el clavo y le pega en la retina. Sí. Le desprende la retina, Paco. Y como yo era el dueño de la casa, pues iba sobre mí. Dije, no, permíteme, yo no lo contraté ni lo conozco. Pues hablé con el arquitecto y él tuvo que asumir ese gasto. Porque él no lo había dado de alta. Y tuvo que hacer un pago impresionante, ¿no? Aparte de darle la atención ya después al albañil que tenía, perdió la vista en un ojo. Ya no hubo utilidad. Ya no hubo utilidad para esa. Yo creo que hasta tuvo que poner, porque un capital constitutivo, ¿sí? Se paga de veras, que es una cosa fuerte y ofensiva. Y es cierto, Paco. Y esa es la pregunta de hace rato. Una carga monetaria fuerte y ofensiva, pero la calidad del servicio no está tan fuerte y tan defensiva, ¿sí? Es cierto. Aquí hay un desbalance y es importante, pues, que los que están viendo este programa sepan que el Seguro Social no nada más es la parte médica, que es la parte de pensiones, que yo creo que es donde más recursos se van. Y aquí en el tema de las pensiones tenemos que tener la claridad, porque todos los que saben de este tema, yo no, pero todos los que saben te de vamos este a enseñar, tema, Paco, te vamos tarde a enseñar. O temprano llegaremos a una inviabilidad financiera y no habrá carga fiscal que alcance para pagar las pensiones. Eso es verdad. Y esa bomba de tiempo está haciendo TikTok. Tarde o temprano va a llegar. Pero sin embargo, lo que las personas ven en el presente es la calidad de los servicios médicos, que son muy malos. Y qué bueno que te haya ido bien a ti, pero la gran mayoría de las personas se quejan de esto.
No me tienes que decir que me ha ido bien a mí. Cuando nosotros íbamos a cobrar, todo mundo nos decía lo mismo. Esta es una historia, no de ahorita, Paco, ¿eh? Esta es una historia de años. Sí. No de ahorita, ¿eh? Porque muchas veces se confunde. No hay medicamentos. Yo trabajé hace más de 12 años en el Seguro Social. No había medicamentos. Hay quejas. Hace más de 12 años había quejas. O sea, esto no ha mejorado. ¿Y cuántos problemas tenemos? O sea, el año pasado hablamos de un problema gigantesco de medicamentos que no se utilizaron y se caducaron en bodegas. Los tuvieron que tirar a la basura. Medicamentos pues que hacían muchísima falta. Y también hubo un tema de subejercicio que también por ahí en algún programa lo platicamos. El dinero no se utilizó y tiene tantas necesidades este instituto y se quedó con el dinero en la bolsa en vez de utilizarlo en las necesidades. Por desgracia, tienes razón, y digo por desgracia, pero vuelvo a decir, el Seguro Social, y lo defiendo, a mí me ha ido bien en situaciones de enfermedades de alta especialidad. Pero ¿para qué llegar a alta especialidad? A mí me encantaría que el servicio médico y la atención de la gente que trabaja en el Seguro Social fuera de calidez, de calidad. A mí me encantaría. Pero sí, aquí es una situación de actitud del trabajador que muchas veces se equivoca y que me disculpen lo que voy a decir. A veces el sindicato es bueno, pero a veces provoca situaciones en las cuales no puedes decir nada. ¿Sí? Porque aunque lo veas, no puedes decir nada. ¿Sí? Y no nada más aquí. Aquí en todos los sindicatos de toda la República. No me va a dejar mentir Rosy Juárez. Vivimos, Rosy, situaciones muy difíciles en donde tú y Edith Sánchez Ferrusca, nuestra amiga que todavía trabaja en el Seguro Social, la menciono, ¿sí? Vivimos en extracciones de bienes a donde ustedes se mantenían viniendo de Querétaro, ¿eh? Llegaban a las 7, 8 de la mañana y se iban como nosotros cuando terminamos una extracción de bienes. Hasta la 1 o 12 de la noche, 1 de la mañana o 12 de la noche. Y se volvían a presentar igual que nosotros a la hora que nos teníamos que presentar, ¿no? Y sí recibimos y recibíamos quejas diarias del actuar del grupo de ejecución, pero supiste atender, dirigir en su momento, y hay que reconocerlo, a los patrones que se acercaron y les diste la atención que merecían. Y incluso a los trabajadores les diste la orientación que necesitaban. Así es. Pues fíjate que otro tema que me brinca mucho con el sistema del Seguro Social es que también se presume que es un servicio gratuito, siendo que todos los que son empleados pues no están en esa parte, ¿no? Y aquí se utiliza mucho el sistema o este instituto pues políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es gratuito para la gran mayoría de los ¿cómo le llaman a los que son parte del seguro? ¿Funcionarios? No, afiliados. Afiliados, ¿no? Entonces, aquí no sé si nuestra invitada sepa este número, sepa cuánta parte de los afiliados son por medicina gratuita y cuántos son por ser trabajadores, ¿no?, de alguna empresa. Es que hoy se ha mencionado que se le va a dar seguro social a mucha gente, ¿no? Políticamente se ha mencionado. Pero bueno, la realidad es que los patrones tienen que dar de alta a sus trabajadores. Uh-huh. No tengo el número exacto. No, ni yo. Soy honesto, ¿no? O sea, ojalá más pudieras ayudar con ese dato y luego lo ponemos por ahí en los comentarios. Sin embargo, sí me causa extrañeza cuando hablas que los servicios son gratuitos. ¿A qué te refieres en específico? Porque te refieres al pago de cuota y que eso va a llevar a que den el servicio, es totalmente ajeno. O sea, sí cuesta, y le cuesta al patrón, y le cuesta al trabajador. Exacto. Y le cuesta al gobierno federal. A lo mejor a lo que yo interpreto que es gratuito es todos los trámites que tú vas a hacer para obtener un derecho. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú vas y dices, vengo a registrar a mi beneficiaria esposa en los servicios de afiliación, todos esos trámites son gratuitos. Registrar una obra ante el Seguro Social es gratuito. A lo mejor se malinterpreta cuando tú prestas un servicio
porque el patrón desconoce cómo realizar ese trámite. Entonces, es muy diferente, ¿no? Entonces, en efecto, Seguro Social pone las plataformas, pone ahora la página web para que realice sus trámites de manera por internet y no por de manera presencial, y todo es gratuito, ¿sí? O sea, no me queda clara esa parte tuya que lo manejas, yo, que no es gratuito. Yo creo que Paco te está refiriendo a lo que está pasando ante la desaparición del INSABI. Exacto. El INSABI, que era el Seguro Popular, absorbió al Seguro Popular. Y el Seguro Popular cubría toda esa brecha, todo ese tramo de personas de nuestro país que no poseían o no disponían de un servicio médico. Y entonces se creó el INSABI y sustituyó, fue un cancela y sustituye. Cambio de nombre. Al INSABI, ¿no? Y las cuentas que entregó el INSABI pues no fueron las mejores. Y llegó a registrar un subejercicio de 18.300 millones de pesos. Que si estuviéramos hablando de dinero que quedara ocioso, no, pues creo que ya para nada. Y a lo mejor ni digo. No debe de haberse quedado un dinero ocioso. Ni un peso. Creo ni un peso. Y más con todas las necesidades que tiene la institución. Sí. Bueno, así fue como se canceló. Y entonces se dijo, ¿y ahora dónde vamos? Y lo que se dijo, bueno, vamos a... ¿Y cuántas cosas no escuchábamos que se decían? Que, oye, hablando del INSABI o del Seguro Popular, llegaban los pacientes y cuando había alguna gravedad, se decía, no tiene alcance o no tiene cobertura el Seguro Popular, no te alcanza a cubrir esa necesidad. Bueno, entonces, ¿hay o no hay la tan deseada y ansiada seguridad social? Y entonces ahora se dijo, bueno, por las razones que sean, el INSABI, al igual que el Seguro Popular, se cancela. Y toda la gente se traslada ahora al IMSS Bienestar. Y entonces ahora surge la pregunta, ¿no? Bueno, del universo de afiliados que tiene el Seguro Social, no sé, 1,000 afiliados, seguramente que son millones, 1,000 afiliados, para 1,000 afiliados son los que pagan de manera tripartita el Seguro Social. Muy bien, pero ahora no vaya a resultar que ahora los que vienen, no sé el término, se trasladaron del Seguro Popular INSABI al IMSS, a lo mejor es otra la circunstancia. Y entonces ellos no llegan de eso. Estoy casi seguro que así es. Fue la parte más débil de la cadena, la más carente de todo. Pasa al Seguro Social y de ellos hay seguramente que el monto que cuesta ese universo de gente que no tenía ninguna seguridad y ahora pasa al IMSS Bienestar, ¿en qué condiciones, no? Habrá que ver qué dice más tarde en la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación, ¿verdad? Para ver, teníamos 1,000 y no vaya a resultar que digan y nos llegaron 400 más o nos llegaron 500 más. O no vaya a ser que digan, teníamos 1,000 y nos llegaron 800 de los que no tienen la misma forma de integración para declararse afiliados. Y entonces, pues ahí sí va a haber un problema. Porque se está sobrecargando a una institución que sabido es que a veces alguien se fractura, te esperas porque no hay quirófano. No hay clavos. Y nos dice la estimada audiencia, si no es cierto, ¿eh? Lo que decimos es algo que se ha checado, que lo hemos vivido, que nos han dicho, está alguien que no, y espérate, ¿cuándo? Hoy es X día, hoy es lunes, el miércoles, y el miércoles para el viernes,
y el viernes sigue aguantando porque, pero entonces estoy hospitalizado. Tampoco, porque no hay cuarto para hospitalización. No hay cama. Vete a tu lugar, pero tiene dolores. Pues toma algo para contra el dolor. Y entonces no es esa atención que se esperaría. La otra, saco cita, preséntate al lugar a las 4 de la mañana para que te vengan atendiendo como a las 7, 8 de la mañana. Esa es una gran realidad también, que en la cadena, que será de valor de la, o de la cadena de seguridad social, habría que reforzar, habría que hacer algo. No se puede continuar así. La otra, que se habla mucho, a la insensibilidad del personal que atiende. Si bien es cierto que hay algunos doctores que dan más la cuota y que 50, 80, no sé cuántas consultas diarias estén haciendo, ¿qué pasa cuando un doctor en una hora da, no sé, a lo mejor no estoy ni en el número o digo una aberración, en una hora un doctor da 40 atenciones? ¿Qué calidad de servicios está ofertando, se está dando? Si el pobre doctor tiene una carga, de una altísima carga de trabajo que a él mismo le genera estrés y que ya simplemente quizás detona recetas, y vamos, el que sigue, y el que sigue, ¿cómo estamos? Le dice a su trabajador social allá afuera, doctor, ya le falta una hora para que, media hora, 10 minutos para que se vaya y hay 30 más. Y a veces el doctor, por amor a la profesión, porque se comprometió cuando leyó, terminó su carrera, pues la declaración de Hipócrates, ¿verdad? De que quitar el dolor es obra divina, responde el médico y atiende. Y entonces, fuera de horario, ya con el cansancio, ¿cómo hace uno un trabajo cuando está uno cansado? Para eso son el descanso, para eso son las vacaciones, para eso son los centros vacacionales que seguramente tiene el IMSS. Entonces, toda esa cadena de valores, esos eslabones que están debilitados, habrá que reforzarlos. Y esa es una gran realidad. Ahora, la gente que se está integrando de donde dijimos que proceden, no vendrá a debilitar aún más esa cadena en cuanto a la calidad del servicio que se está dando. La nobleza de la institución, la necesidad, sí se requiere, pero también la calidad, se habla de que el Seguro Social no la tiene. ¿A qué se debe entonces la creación de tantísimo hospital privado de calidad o de nivel diamante aquí en Querétaro? En la Ciudad de México, en las grandes ciudades, habrá que ver, ahí están los datos. ¿Cómo han crecido los hospitales privados? ¿Por qué? Por el gran espacio que se ha dejado en la atención médica. Y no es reprochable eso, porque esos hospitales también tienen personal médico, pero también hemos tenido la oportunidad de asistir a unos de ellos, de Cuautitlán, a otros de ellos en Querétaro, en Juriquilla. Y el trato es diferente. Pues ahí sí hay recursos, ahí sí les pagan, ahí sí descansan. Y este comentario que acabas de hacer, regreso a la misma pregunta. O sea, si el Seguro Social da dos servicios, uno pagado y uno gratuito, pues digo, el gratuito que tenga mala calidad, al final del día no lo está pagando nadie. Pero el que está en un trabajo, el que el patrón y el mismo empleado están pagando ese seguro y no tener esa calidad, eso es lo que complica. Y no se diga más ahora, ya también el ataque a los pequeños consultorios de estos adosados a las farmacias, en donde las personas pues veían una salida y ahora ya están atacando esa parte. Al final es un médico con una cédula y que te está dando una consulta siempre y cuando compres los medicamentos en esa farmacia. Entonces está pues el tema complejo. Eso que comentas también de los hospitales privados, que será un tema muy difícil también,
qué es los seguros de gastos médicos mayores y cómo los médicos cobran unas cantidades estratosféricas a los que están asegurados, pero ese es tema para otra mesa. Mientras tanto, pues nos vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Enfoque Coyotl, en esta partida de Pócar de Aces, hablando de lo que es el seguro social, cuánto paga un patrón por sus empleados y qué reciben, con nuestra invitada Rosa María Juárez Ledesma. Entonces, pues está buenísimo el tema, no se vayan, vamos a cerrarlo, vamos al corte. Si toca ese tema que estábamos fuera del aire, donde estábamos charlando, si fueras tan amable. De acuerdo. ¿Cuánto paga el patrón? Les comentaba que va a depender mucho la actividad que realiza. ¿Sí? No es lo mismo que pague efectivamente una papelería que registró a una dependienta a una construcción que trae a albañiles en ese riesgo. El porcentaje de riesgo de trabajo va desde el 0.55%, que no es ni el 1%, hasta el 15% puede llegar. ¿De qué va a depender esto? Primero, el Seguro Social va a clasificar a las empresas dependiendo su actividad. Y luego los va a poner en una clase media, en un porcentaje. En el caso de la construcción, siempre que se registra un patrón como nuevo, que va a registrar su obra, va a pagar el 7.58875. Esta es la media de la clase 5, que es la máxima. Entonces, puede aumentar hasta ese 15%, pero también puede llegar al 0.55%. ¿De qué va a depender? De que no tenga accidentes de trabajo su empresa. Hay empresas constructoras que de veras, sí las hay porque sí existen, que han llegado a ese porcentaje, pero van a ir bajando el 1%. La ley dice, si a la hora de hacer tu declaración anual no tuviste riesgos de trabajo ni incapacidades por lo mismo o que se te murió de funciones por accidentes, voy a bajar el 1%. Aunque tu cálculo diga, si tú traías el 7.58 y ahora tu cálculo te lleva hasta el 1.58, tú vas a bajar al 6.58 porque nada más te permite un 1%. Igual tuviste accidentes de trabajo y en lugar de estar cotizando con el 7 te lleva al 10%, tú vas a subir al 8.55. Esa es la mecánica de cómo va a estar jugando el riesgo de trabajo. ¿Y sobre qué porcentaje? Pues sobre el salario que esté reportando al Seguro Social como salario diario integrado. Se multiplican los días del mes por el salario, por este porcentaje de prima, y es lo que está pagando el patrón. Entonces, de alguna manera, se hace mucho labor para que el patrón, pues, cuide esa parte, ¿no?, de evitar los accidentes. Claro, en la medida de lo posible, porque hay cosas que salen de las manos, pero si es un patrón que cumple con la seguridad de ellos, les da sus equipos, que de alguna manera les van a ayudar, pues puede lograr a optimizar eso, ¿no? Ahora, Rosy Juárez, en la materia de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que cesantía 60 años, vejez más de 65. A los 65. ¿Verdad? Y con tantas 1,200, no sé, 1,300 semanas de cotización nueva, o 500 semanas de cotización, aplica la de 1973, la ley del Seguro Social de 1973. O si son solo 1,250, si son 1,250 semanas de cotización, nueva ley del Seguro Social. Entonces dice uno, y toda esa serie de cosas, acaba uno
Sí. A ver, no las háblanos un poquito de estas modalidades aquí que nos permiten tener a la gente que quiere seguir pagando para una pensión, independientemente de lo que dijo Paco, que se van a colapsar en algún momento. Sí. Independientemente, platícanos de esto antes que nos vayamos. De acuerdo. Aquí hay que situarnos, primeramente, a qué ley nos corresponde, ¿sí? Todos los trabajadores que fueron inscritos del 97 hacia atrás, desde que nace la ley del Seguro Social, entran con ley 73, la ley 1973. A partir del 1 de junio de 1997, entra la nueva ley del Seguro Social. ¿Hay diferencias? Sí, muchísimas y muy considerables. Con la ley del 73, debe de cubrir los mismos requisitos para pensionarse que con ley 97. ¿En qué difiere? Con ley 73, con 500 semanas que tengas cotizadas, ya cumples el primer requisito. Con ley 97, tendrían que ser 1,250 semanas, que ahora hubo un acuerdo por el presidente que las bajó a 700 semanas. Entonces, ya no son las 1,250, sino con 700 que tengas, ya estás cumpliendo el primer requisito para obtener una pensión, ¿sí? El segundo requisito es que tengas la edad. Para ambas leyes es la misma. De los 60 a los 64 años, se determina como una pensión por cesantía. ¿Cuál es la diferencia si me voy a los 60 o a los 64 o a los 61, 62, 63? El porcentaje en que se otorga la pensión. A la edad de los 65 años se otorga al 100%. Y de los 60 a los 64 empieza con un 75% hasta llegar al 95%. Entonces, 70 años se otorga un 75%. Ajá, 60 años, 61 años al 80, 62 al 85 y así. Se va incrementando. Se va incrementando el 5%. Ese es el otro requisito. Entonces ya llevamos lo que son las semanas, la edad y la principal, que esté en baja. Que no esté cotizando en el Seguro Social, que esté en baja, ya sea en el régimen obligatorio o en el régimen voluntario. Ahora, esto de que yo les menciono que hay que ubicarnos en qué ley le corresponde, porque de eso va a depender qué pensión vas a tener derecho. Todos los que vienen de con ley 73, hay muchos beneficios hasta poder mejorar su pensión. Situación que con la nueva ley difícilmente se va a poder hacer. Con ley 73, si por X razón dejaste de cotizar muchísimos años, pero tienes mínimo 500 semanas, puedes aspirar a esa pensión. En primera instancia, tienes que primero recuperar esas semanas que ya las tienes, pero que no las tienes vigentes, por decirlo de alguna forma. Ya pasó tu conservación de derechos, que es otro concepto que la ley otorga, dependiendo del derecho que tú quieras ejercer, para tomarlo. ¿A qué me refiero? La ley da la cuarta parte en tiempo de los números de semanas que tú tengas cotizadas para que tú puedas ejercer un derecho. Ejemplo, cuando un trabajador se dio de baja, un trabajador normalito, le dicen, tienes derecho a 8 semanas para atención médica. Ese es un derecho. Y su conservación de derecho se le va a dar otras 8 semanas, a pesar de que ya estás en baja, pero por el hecho de haber cotizado 8 semanas antes, tú vas a tener ese derecho. Esa es una conservación de derechos. Para el caso de la pensión, si ya dejaste de cotizar más de un año y ya se terminaron esos 5 años de conservación de derechos que pudieras llegar a tener inclusive para tener una pensión, lo que la ley te dice, puedes trabajarlos. O sea, puedes regresar al régimen obligatorio y cotizar esas semanas, pero realmente, o sea, volver a trabajar ese año para recuperar esas semanas, ¿sí? No está tan fácil. Yo lo sé. Está un poquito complejo. Está un poquito complejo, sin embargo, pues la recomendación es que sí lo hagan, porque muchas veces va pronto, dicen, ay, pues busco quien me asegure. Eso no es lo correcto, porque finalmente el Seguro Social va a decir, ¿esta persona fue o no sujeto de aseguramiento? ¿Sí trabajó realmente? ¿Sí tiene el derecho a hacerlo? ¿Sí me explico? Entonces, es un poquito complejo, por eso yo siempre les digo, tienen que trabajar, no hay de otra, ¿sí? Para empezar.
Pero finalmente, si lo logran, pueden aspirar a contratar una modalidad 40 tan famosa ahorita, porque van a mejorar su pensión. ¿A qué se refiere? No es que vayan a hacer aportaciones grandes en el momento. Es un plan que la ley les dice, si tú cotizas por lo menos los últimos 5 años en modalidad 40, puedes mejorar considerablemente tu pensión. Porque si tú traías un salario mínimo, tú te lo vas a poder llevar hasta 25 veces el valor de la UMA, que ahorita es el parámetro. Es el máximo que tú puedes contratar. Ni puedes contratar con 3,000 pesos el salario diario, pero sí lo puedes hacer al tope, que son de 2,405.50. Esos 2,405.50 va a ser tu salario con el que vas a estar pagando mensualmente esa modalidad 40 durante 5 años o durante el tiempo que tú consideres. Normalmente yo les hago un estudio y les proyecto, porque cada caso es diferente. Sí. ¿Cuántas semanas tiene? ¿Qué salarios estaban registrados? Y como dependiendo de eso va a ser tu pensión, entonces es como yo les propongo, mira, si tú contratas la modalidad 40 con el tope y con estas 1,000 semanas, tu pensión va a ser, válgame el ejemplo, estoy ahorita, sí, 12,000 pesos, a que si lo trajeras con salario mínimo de 5,000. ¿Sí me explicó? No son las cantidades exactas, pero es para que vean. Hablando en plata, la diferencia. ¿Hasta cuánto aspiraría yo con la 40? Hasta 73,000 pesos, que sería la pensión máxima. Obviamente, estoy hablando de un asegurado que trae 2,000 semanas cotizadas. Después de semana, a partir de la semana 1,000, se empieza a ver cómo va a mejorar esa pensión. ¿Sí? Ahora, ¿y el cuánto el promedio en cuánto anda de la población ahorita? Híjole. ¿Entre qué? 10,000, 20,000, 30,000 mensuales, ¿o qué? Se trata de llevar una vida digna, decorosa, pues y sí, no andar por ahí, la verdad, lo siendo desconozco, carga para desconozco esa cifra familiares, porque pues no, ya no está en mis manos. Ah, okay, sí, ya ha pasado el tiempo. Pues complejo, caray, la plática, es un tema que no está tan fácil como muchos creemos, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta muy importante. ¿Debería de haber alguna otra opción que no sea el seguro social? Tú que eres una experta en el tema, ¿qué nos comentarías? Yo considero que no, porque está en ley. Aquí más bien es aplicarlo como debe de ser y que la parte que nos toque hacer a cada quien, ¿no? A cada quien lo hagamos. Así porque, de sencillo. Digo, si no cumple el patrón, no cumple el empleado y no cumple el seguro social, pues esto no funciona. Ahora, en el momento en el que estamos, yo cierro con esto. Por mi parte, creo que debería de haber una opción porque el Seguro Social no está cumpliendo. Carlos. Depende de cada uno de nosotros la exigencia. Los asegurados, hay departamentos a donde pueden llegar y quejarse del maltrato o mal servicio, ¿sí? Y también lo desconocen. Cada uno tenemos que hacer nuestra función, como dice Rosy Juárez. Personas como yo que hemos recibido tantos beneficios del Seguro Social, pensamos que es un buen servicio cuando sabes dirigirse y sabes exigirlo, porque tú y tu familia merecen un trato digno, con calidad y con calidez. Y yo cierro diciéndole a Rosy Juárez, muchas gracias, Rosy, primero por esta amistad que tenemos de hace tantos años, a donde presumo fuimos primer lugar a nivel nacional en cobranza cuando estuve trabajando con Rosy. ¿Lo recuerdas, Rosy? Sí, claro. Y nunca más se ha repetido en San Juan del Río, ni en Querétaro, creo, a nivel nacional. Y en su momento también tuvimos la oportunidad de ir a capacitar gente a Querétaro. Fui invitado por el delegado para cobros, para invitar a la gente y a capacitar a la gente en ejecución fiscal, porque les demostramos que en San Juan sabíamos hacer las cosas para que el patrón no se sintiera agredido ni ofendido. Y esto es histórico, Muchas gracias, Rosy. No, gracias a ustedes y bueno, espero que haya cumplido sus expectativas. Muy buen tema. Sí, quizás nos falta más tiempo, el tema, claro. Faltó tiempo, sí, sentimos que faltó tiempo, porque bueno, cada respuesta que nos daba Rosy Juárez era realmente una consulta que le estábamos haciendo. Y esas se cobran. Pero lo más importante, miren, qué bien, Carlitos, es lo que debe de proyectarse. Concluyeron su vida laboral,
de una manera los dos y hoy están en un nivel superior a lo que ustedes vivieron. Hoy están en un nivel superior que es la amistad. Y la amistad es la que hizo posible, Carlitos, que estuviera con nosotros la contadora pública Rosy Juárez. Muchísimas gracias por haber estado en Enfoque Coyote. Vuélvenos a comentarnos dónde te contactamos, Rosy. Claro que sí, mire, yo estoy en la calle de Tequisquiapan, 1213, Residencial El Refugio. Mi correo electrónico es rosyjrezeta@gmail.com. Mi celular, 442-128-0538. Con mucho gusto, ahí los puedo apoyar. ¿Y los servicios que ofertan son cuáles? ¿Únicamente en materia de seguridad social? Cualquier tema auditoría que, fiscal, cualquier temas tema fiscales. De seguridad social que quieran consultarlo, con gusto lo vemos. En resumen, todo lo que tenga que ver con pensiones, patrones que quieran registrar su obra cumpliendo bien, sin que tengan que tener ahí la zozobra de que Seguro Social me llega y me va a multar. Eso es lo más fuerte que manejo. Qué bueno que existen ese tipo de consultorías. Ni sí. Por enterados estaba de que hubiera algo así de este nivel y más de este calibre como el y que maneja. Y los hago Rosy que Juárez. Cumplan al 100 y quedan bien satisfechos, como dice así es. Carlos, ¿no? De alguna forma. Paco, traje la especialista que me pedías. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar en esta partida de Pócar de Ases. Un tema interesante, complejo y largo, ¿no? Porque para poderlo manejar al 100, pues necesitamos mucho tiempo. Sin embargo, pues les agradecemos su atención. Gracias por seguirnos en esta partida en Pócar de Ases. Muchas gracias, Carlos, Jesús y Rosy. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.